¡Hey! ¿Qué tal, parceros de YouTube? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Gracias por visitar mi canal y por reproducir mi contenido. Hoy en este video quiero presentarles la nueva AKT CR4 2018. Oficialmente se presentó acá en Colombia en mayo de 2017 en la Feria de las Dos Ruedas de Medellín. Esta motocicleta estará disponible en los concesionarios de AKT en el cuarto semestre de 2017. Estaríamos hablando de octubre y noviembre de este año. Esta CR4 125 modelo 2018 llegaría a un precio aproximado, según datos también expuestos en el evento de Medellín, de unos 4.200.000, aproximadamente unos $1.400 americanos. Como dato importante, les comento que esta motocicleta cuenta con el mismo motor CGR125 de la motocicleta AKT Evo R3. Hablando de las características principales de esta AKT CR4, destacamos un motor CGR 4 tiempos monocilíndrico de 125 centímetros cúbicos, motor carburado y refrigerada por aire. Esta moto tiene una relación de compresión de 9.5 a 1. Y su motor nos brinda una potencia máxima de 10 caballos a 8.000 revoluciones por minuto y una fuerza de torque máximo de 9.2 Nm a 8.000 revoluciones por minuto. Además, cuenta con una transmisión de 5 velocidades. Tiene encendido eléctrico y de patada. Su capacidad de almacenamiento de combustible es de 3.5 galones. Además, AKT nos confirma una autonomía de consumo de combustible de aproximadamente 145 km por galón. El peso aproximado de esta CR4 es de 120 kg. El plus que trae esta motocicleta al mercado en este cilindraje es la tecnología de iluminación LED que viene por defecto. En la parte frontal encontramos una farola con una iluminación LED lateral muy llamativa y su luz principal es de un bombillo LED. Las direccionales delanteras también son tipo LED y están integradas en el carenaje de la motocicleta. Igualmente, el stop también es LED. Hablando de la suspensión delantera, adelante encontramos una horquilla telescópica convencional y en la parte trasera un doble amortiguador. En la rueda delantera encontramos un freno de disco lobulado con una pinza de doble pistón. Y en la parte trasera un freno de tambor. Su tablero es digital en la parte del velocímetro y análogo en su revolución. En su tablero también anexa una conexión de carga o de alimentación tipo USB. Esta motocicleta tiene una distancia entre ejes de 1300 mm y una distancia al piso de 170 mm. Ambas ruedas son de 17 pulgadas y su llanta delantera es 80-90 y su llanta trasera es 110-80. Bueno, parceros, espero que esta información y el video les haya gustado. No olviden dejar la manito arriba, suscribirse al canal, dejar su comentario y compartir el video. Hasta la próxima.